recuperan color, a los gladiadores que tal vez vayan a la banca por primera vez o tal vez conozcamos a gladiadores que van a permanecer ahí en la banca. Todo puede pasar, hay muchas probabilidades. Por un lado lo tenemos a la dupla de Ángel y Paloma, que son integrantes de la banca. En el lado contrario se encuentran Facu y Gaby, que son integrantes del Limbo. Los cuatro van a pelear por esas casacas del equipo amarillo. Es momento de que arranque esta competencia. No perdamos tiempo y vayamos directo a eso que tanto nos gusta y nos apasiona, que es la competencia en Calle 7. Que arranque este enfrentamiento cuando decimos 3. A correr para ellos dos, para estas duplas que se formaron. Gaby y Facu ahora son compañeros. Gaby y Facu van a querer volver al equipo amarillo. Paloma y Ángel, obvio que van a querer volver también a su equipo de origen y deshacerse de esa camiseta de banca que tienen puesta hace 2 semanas. Impresionante esta bomba que explotó el día de hoy en esta tarde de Calle 7, la batalla de los dioses. Ya lo vemos a Ángel, que es el primero en subir rápidamente por esa soga, atravesar el cuadrante de la escalera y obviamente buscando también la ventaja para el equipo que conforma con Paloma. La cosa va a estar muy pareja. Son un cuarteto o son duplas muy fuertes. Es como la nueva generación versus la antigua generación. Sí, véanlo también de esa manera, porque son gladiadores que tienen más experiencia con Paloma y Ángel, que son los más recientes dentro de esta gran familia de Calle 7. Queda mucho tiempo, estamos hablando de 7 minutos. Apenas estamos arrancando, así que todavía hay muchísimo tiempo por delante. Y sí, ponele que la experiencia y también el conocimiento, el alto manejo que tienen tanto Gaby como Facu, más Facu aún, que estuvo en otras temporadas más también conociendo las renovadas competencias que se fueron dando, tanto en primera como en segunda, tercera temporada, y como que tiene un poquitito más de baje y eso ayuda definitivamente. Nuevamente a Gaby, fíjate Dani cómo le están asistiendo Eli Ara. Increíble cómo ella está recibiendo el apoyo de sus compañeras. Y en el lado de Paloma están también ayudando a ella y a Ángel, alentando Lu y Rodri, compañeros también de su generación. Vamos a ver cómo esta competencia genera un montón de comentarios y opiniones divididas en arroba Calle 7, Fey Viega. Sí, sí, porque inclusive están sorprendidos con el despliegue de Ángel, que entró con mucha hambre, con muchas ganas de ganar. Y ahora Gaby ya está subiendo rumbo a esa escalera. Lo mismo está haciendo Paloma. Tiene que subir hasta lo más alto para poder completar el circuito. Dale, banca, y también de Tabú Paloma. Vamos, Gaby. También le va dejando su apoyo a la campeona de la primera temporada. Y así también Araceli, Gabriela y Eli están apoyando a full a esta dupla. Justamente Gabriela, a Gaby digo bien, y Facu. Por su parte, Rodrigo está full ahí ayudándole con Lourdes, con Gloria, a sus amigos en la liguilla, hoy gladiadores como lo son Ángel y Paloma. Qué buena se va a poner la competencia. Las dos off en sus cuerdas, dicen por ahí también. Vamos, Paloma, dice Lilu. Cualquier cosa puede ocurrir, se define el futuro del amarillo. ¿Cuánto tiempo nos va quedando por ahí? Tenemos 5 minutos, exactamente, Muñe. Y el tiempo no para, sigue. Sigue avanzando para que estas dos duplas traten de darlo absolutamente todo. Pareja se puso la cosa ahora mismo entre Gaby y Paloma, pero ahora mismo Gaby da ventaja dando esa campanada. Está siendo asistida todo el tiempo por Araceli, está siendo aconsejada por ella. Facu está enfocado en volver a recuperar esa ventaja que estaban teniendo hasta hace un rato, porque de verdad con su pasada ya en la escalera de la piscina, en serio que ahí él logró alcanzar mucha ventaja. Increíble la rapidez que había logrado. Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esta jornada y esta última competencia, porque hasta el momento hay una competencia pareja, pero lo que sí llama la atención es de por ahí la división que hay en los equipos, porque por un lado vemos a todos los nuevos apoyando a la dupla de Ángel y Paloma, y tal vez los más antiguos apoyando a Paco y a Gaby. De igual manera, a pesar del apoyo, ¿no?,
Los cuatro gladiadores lo están dejando todo. Minuto, minuto, segundo, segundo. Exactamente, se nota justamente esa diferencia de apoyo que hay para los gladiadores de la nueva generación, por así decirlo, y los gladiadores que ya tienen varias temporadas, no solamente una encima. Vuelve a salir Gaby, vuelve Gaby a enfrentarse a este armado de puentes. Vuelve a tratar de mantener esa ventaja que Facu le acaba de dejar servida. Como ya están viendo, cada una de las duplas tiene tres campanadas a su favor y queda todavía un tiempo razonable donde cada uno de ellos va a buscar sumar la mayor cantidad de campanadas. Estamos hablando de 3 minutos con 13 segundos. Y fíjate, Cas, como el resto de los integrantes del equipo amarillo, Spider-Sack, también el Funky Boy, Elvio y Meli, están atentamente desde el búnker, desde la zona del amarillo, viendo el minuto a minuto de la performance y la competencia de sus compañeros. Claro que sí, una gran prueba de fuego está haciendo para los chicos que están en la banca. Prueba de fuego para que recuperen. Vuelva a estar esto parejísimo ahí en la escalera. Está procurando Gaby encontrar estabilidad. También lo mismo está tratando de hacer Paloma y nuevamente vemos una situación de pareja. Logra resolver esa situación. Gaby, ¡momento! Está coreografiado esto, Dani. Las dos están avanzando, pero prácticamente paso a paso. Prácticamente se están pisando los talones. Increíble cómo estamos eufóricos todos y ahora Paloma está haciendo retenida por el juez porque tuvo un error en cuanto a la pisada cuando empezaba el armado de puentes. ¿Qué estará pasando en las redes sociales, Puñe? Contanos, ¿cómo está la fanaticada? Está con todo porque pasa al frente un equipo, pasa el otro. En mayúsculas escribe, la gente está con mucha ansiedad. Sobre todo los rayitos que quieren progresar y cada fanático quiere que gane una persona diferente. Vamos a ver qué ocurre entre ambas, ¿eh? Vamos, Gloria y Gaby. Paco, digo bien, dice Daniela. El pañuelo había hubiese ganado la banca, dice Mari, pero todavía queda mucho. 1:38, dicho sea de paso. Y ahora empieza la pasada de Facu, como también de Ángel. Esto va a estar para cualquiera, ¿eh? Y aquí podríamos tener al equipo ganador, a la dupla ganadora que seguirá en el equipo amarillo. Vamos, Gaby y Facu, rápido, fuerza. Dale, que nos deja fueguito también por ahí, emojis de mucha emoción, de mucha ansiedad. Qué lindo, cuán lindo está el chat este martes, del Instagram, del Facebook. Aquí les mandamos un saludo a todos. Facu ya empieza a subir, para subirse a esta escalera invertida y empezar a descender. Lo mismo hacia Ángel, que para sorpresa, muchos dicen que de verdad tiene un potencial tremendo. Y sí, Ángel quería esa opción. Último minuto. Es el último minuto, son los últimos segundos. Se define por nada ya, de nada de tiempo. Nada digo para referirme al poco tiempo que les está quedando a ellos, a los gladiadores legendarios, por así decirlo, y a ellos, a la nueva sangre, a la nueva generación. 40 segundos. Fallecer de la batalla de los dioses. ¡En nervios! En segundos. Vamos a conocer a la pareja que efectivamente se queda en la banca de Canal 7. Y aquellos que vuelven a recuperar su color y vuelven al búnker de la marea amarilla. Siempre guiada, siendo sostenida por Eli y por... ¡20 segundos!